Hola a todos. Hi everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? How are you? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening. Conectados aquí hoy desde el chakra corazón. So here we are, today connected through the heart chakra. Bueno, hoy parece que estoy más descansado, que estoy mejor, pero no sé si estoy del todo recuperado de ayer. Today it seems that I am better, but I don't know if I am really over what happened yesterday. So, todavía puedo estar un poco así como flotando un poco en el aire. I am still a little bit like flowing, levitating in the air. ¿Es eso o qué comí? ¿O qué comí? Comida hindú y estaba picante. O sea que no sé qué es lo que me está provocando esa sensación de sentirme levitando. I don't know if this feeling that I have, like still levitating, is this energy that I am feeling since yesterday or that I just ate Hindu food, Indian food, and it was spicy. So maybe that's too. Bueno. Quería compartirles algo muy bonito que pasó hoy en la pirámide. Ayer no estuve solo en la pirámide. Estaba en la pirámide, pero estuvo Judith conmigo, que vino de España para acompañarme y apoyar, sostener en ese momento. Así que estábamos los dos ahí y ella estaba anclando, estaba anclando la fuerza del útero, ¿sí? Era necesario que hubiera un útero físico allí. Y lo que compartíamos con Judith hoy fue cómo pudimos sentir esa red, ¿no? Esa red de úteros, de todas las personas que estaban conectadas, esa red de tanto mujeres como hombres sosteniendo el útero de la tierra, el interior de la tierra. Y bueno, nosotros estábamos justamente en el interior de la pirámide que representa el interior de la tierra. Y se podía sentir como esa energía maternal viniendo de todas las direcciones, ¿no? Al útero que es el sarcófago, donde uno renacía, ¿no? Donde uno se hacía la preparación para morir y para renacer. Y hoy pasó algo muy bonito, que fue que cuando entramos a la pirámide, hubo varias cosas, bueno, éramos varios, había algunas personas, había turistas, algunos sentados meditando, otros simplemente sacando fotos. Pero en un momento yo quedé hablando con una persona y entraron cuatro hombres y mientras nosotros estábamos meditando y yo estaba hablando con esta persona, estos cuatro hombres fueron a limpiar el sarcófago.
cosa que nunca habíamos visto, porque alguien el día anterior había puesto aceite o algo había pasado ahí, y entonces limpiaron, en nuestra meditación limpiaron el útero, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito y muy interesante ver cómo eran todas mujeres las que estaban meditando, sentadas, tranquilas en posición de meditación, alrededor de la cámara. Y estos cuatro hombres llegaron a limpiar todo el sarcófago, que era el útero, ¿no? Donde pusimos toda la energía femenina. Entonces fue muy interesante cómo los hombres limpiaron todo lo que estaba sucio en ese útero, ¿no? Y hubo como una especie de comunión ahí, en que una vez que terminó, los hombres salieron, todos los hombres salieron de la cámara, solo me quedé yo, y armonizamos el útero limpio. Así que fue algo muy, muy bello lo que sucedió hoy a la tarde en la pirámide. Y bueno, se los quería compartir. I wanted to share what happened today in the pyramid, which was something really beautiful and symbolic. That yesterday I was with Judith. She came from Spain to help me to be to take care of me while I was in the sarcophagus. And so she was the uterus representing all the wombs, all the uterus from the network according to the task that we did. Remember that yesterday we shared this task of bringing all the information of the uterus to the core of the uterus of the world. The pyramid is like a fractal of this uterus of the world inside. So the chamber, the king's chamber and the sarcophagus represents like this womb, okay? So where people used to lay down to die and then to resurrect, to be born again. So I was lying there in the floor, in the sarcophagus, doing this process, and it was amazing that we were able to feel all this feminine energy from men and women, it doesn't matter, but we felt all this connection of all the wombs coming to the pyramid. It was so powerful. So, and a big energy of the mother came to there, the sarcophagus was dirty with someone put oil during the day. We don't know why, but it was with some oil. And so today, when we went back, we went with some people of the trip, when we got in, there were mainly women sitting on the sitting on the sides of the chamber. I guess there were six women or seven women. I was speaking with someone, and suddenly there were four men that came into the chamber, and they started to clean the sarcophagus. And it was amazing because all the women were meditating in the sides of the chamber, holding the energy. I was talking to this person, and the men were cleaning the uterus of the chamber, which is the sarcophagus. So it was really symbolic that after what we did yesterday, they were cleaning, and the men were cleaning the uterus of the feminine, of the women. So while the women were holding that energy, so then they left the chamber. The four men left the chamber, and we started to sing to balance this clean womb. So it was really symbolic and amazing what happened today after all the connection of the uterus.
So great. O sea, creíamos que ayer habían visto como que estaba mojado y que eran todas mis lágrimas. Y sí, había mojado bastante. Había mojado el suelo con las lágrimas. Pero también había aceite, ¿sí? Entonces habían puesto aceite. O sea que no, tampoco estuve llorando grasa. O sea que no sé qué pasó. Of course that they were yesterday they were thinking that it was us that put that because I was crying so much that they were like, were you crying? You know, like I left all wet. But the sides were with this oil, so until the moment I don't cry fat, so it wasn't me. Así que bueno, I don't cry oil by the moment. Bueno, y lo que fue interesante también es que mientras las mujeres sostenían en balance y en equilibrio todo el sostén, de todo el sostenían el eje de esta energía. Pasó algo interesante también que me gustaría compartirlo acá. Y es que había un joven, un egipcio, que mientras estábamos meditando, él rezaba el Corán, ¿no? Y se lo veía como molesto, como enojado. Pero él recitaba el Corán. Y entonces yo estaba caminando por ahí, sintiendo la energía. Y entonces se me acercó y me dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Y le digo, meditar. Y entonces me empieza a preguntar, ¿qué es meditar? ¿Qué están haciendo? Y entonces le empiezo a decir que estábamos simplemente sintiendo, alineando. Y le digo, ¿tú qué haces? ¿No? Y me dice, yo vengo siempre a rezar el Corán para... Porque este es un lugar maldito, ¿no? Es un lugar maldito que no es de Dios. Y entonces vengo a liberar el mal que hay acá, ¿no? Y ustedes están haciendo algo que no es de Dios, ¿no? Entonces le empecé a preguntar, ¿qué es Dios? Y empezamos una larga conversación sobre el Corán. The other thing that I wanted to share, what happened today that was really cool, was about this person that was inside the chamber today. That he was a Egyptian guy and he was praying the Quran while we were meditating, and he was like upset, and suddenly he asked me, "What are you doing?" So I said, well, we are meditating, and he asked me about what it was, and he told me, and I asked him, what are you doing? And he said, I come here every week to pray the Quran to set the evil of this place go away because this is not a place of God, and what you are doing is not for God, is the evil. So I asked him, so what is God? So we started this chat about the Quran and the divine through the Quran. Y la conversación nos fue llevando a entender su punto de vista sobre qué era la maldad y qué era Dios. Y entonces la pregunta que, o sea, él me decía que el único camino a Dios es ser esclavo de Dios, ¿no? Y que Alá es el único
el único camino, ¿no? Que todos los demás están equivocados. Entonces le pregunto, ¿y cómo surgió ese camino? Entonces me dice, el Islam empezó hace 1000 años, pero el pensamiento de Dios empezó desde el principio, Empezó desde el origen. Entonces desde Adán, me dice, y desde Adán los profetas fueron transmitiendo el pensamiento que luego se fue diversificando, me dice, ¿no? En diferentes profetas. Entonces le digo, o sea que en un origen todos surgieron de un pensamiento, ¿no? Todos surgieron del pensamiento, o sea que en realidad la esencia de por qué todos siguen a un Dios es la misma. Y me dice, sí, pero hubo caminos equivocados, ¿no? So one of the things that we were talking about was where it came from, because he said that we are slaves of God and that the other ones are mistaken. So the only way to find the skies, the heavens, is through Allah. And he said, and he told me that the Islam is just one path, but the thought, the beginning of everything, was the thought, the thinking of God being above us, and that that we came from one origin, which is the thought of God, and that through the time, different people took different paths and dogmas about this same idea, this main idea. So he said that most of them, they were all most of them, they were disconnected from the origin, okay. Entonces, la pregunta que le hice fue, entonces, por qué los otros están equivocados si todos tienen el mismo origen? So the question that I made him was, why so the rest are mistaken if all of them has the same origin? Y entonces, él me dijo, algo así como que los demás interpretaron de que Dios iba a enviar a alguien del cielo o que Dios tuvo hijos. Y eso es un error. Dios es el creador, ¿no? Dios es el creador. Y los únicos que dicen Dios es el creador y nunca tuvo hijos y nunca mandó a nadie, es el Islam. Entonces, por eso dicen que es el único camino, que los otros se confundieron. Y le digo, estoy de acuerdo. So, to that question, he said, well, the reason why they got mistaken is because the other religions say, the other religion says that, that God had sons, or that they or that God brought someone from the skies, but or will bring someone from the skies. And he said, but Islam is the only one that says that God created everything, and that's it. So that's why we are the ones that are not mistaken. Entonces le pregunto, ¿y qué pasa con la gente que no conoce el Islam? ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, vive en Sudamérica, que vive en Norteamérica, que tiene otra historia muy diferente, que nunca conoció al Islam, pero que sienten que Dios creó todo y que buscaron sus propias formas para poder conectarse con ese Dios?
pero no conocen el Islam. ¿Está mal o está bien? Y entonces me dijo, bueno, tienen otra oportunidad para poder hacerlo mejor. Entonces le digo, pero tu forma es una forma de haber encontrado cómo honrar a ese Dios. ¿Y qué pasa con los otros que nunca tuvieron la opción, desde su origen, desde su inicio, de saber que existe el Islam? Y sin embargo cumplen las mismas leyes que el Islam de amar a Dios. Porque Dios es amor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces me dijo, no, ellos tienen otra oportunidad de poder llegar al cielo. So, one thing that I asked him was, what happened with all the people that, for example, in South America, in Asia, in North America, that never had the opportunity to be in relation with the Islam, and they also felt this connection with the divine, with God, and they are doing everything that they can to love God, but they don't know the ways of the Islam, so they created another religion to do the same. And what happened with them? God will love them anyway or forgive them? And he told me, well, they will have another opportunity because they don't know. So they will be forgiven and they will be given another opportunity. Entonces le pregunto, pero si somos esclavos de Dios, ¿por qué entonces Dios permitió que ellos sean libres de buscar otra forma? So I ask him, why if God take us as slaves, he allowed for so long that people take other ways to reach him? Entonces me dijo, bueno, porque la vida es una prueba para que encontremos el camino a Dios. Entonces le digo, ¿no te parece injusto que si el camino a Dios es el amor, las personas que nunca hasta el día de su muerte han tenido contacto con el Islam, no hayan tenido la oportunidad de encontrar esa libertad y amor con Dios? So what I asked him was, if God take us as slaves, why isn't and the path to God is love, why would love Why isn't unfair that all these people that hadn't the opportunity to face the Islam, to let them die without this opportunity to face the Islam, to go and to find Islam, they die not knowing? Wouldn't this be unfair? Y dijo, no es injusto porque él les va a dar otra oportunidad, porque pueden volver a intentarlo. Entonces le digo, ¿en otra vida? Me dice, no, en un corto periodo de tiempo. Y le digo, pero ¿Dios no es amor? Entonces me dice, sí, Dios es amor. Y le digo, ¿y tú no amas a tu madre? ¿O a tu padre? ¿O a tus hijos? ¿A tu mujer? ¿No amas a Dios a través de ellos? So he said, well, it's not unfair because
they will have an opportunity, a tiny opportunity to do it. And I said, but if God is love, wouldn't allow them to come back? And I said, yes, they would come back. So I said, if God is love, given this opportunity, wouldn't him allow you to love him through the love of your mom, the love of your wife, the love of your kids? Entonces me dijo, sí, claro, claro que puedo amar a través de ellos, ¿no? Porque Dios los creó. Entonces le pregunté, ¿y si Dios creó también las estrellas y la tierra, por qué nosotros no podemos amar a Dios a través de honrar las estrellas y la tierra? So then I asked him, if you are allowed to love God through your family, why we cannot love God through the stars and the earth if that is also his creation? Entonces me dijo, porque ustedes están honrando a objetos, no a Dios. Ustedes honran cosas que están acá. Y le digo, no, nosotros estamos honrando a Dios a través de las cosas que Él creó, de la belleza que Él creó. So I told him, no, we are not. So he said, but the mistake that you are doing is that you are praying to stuff, to things, and you can only pray to God. And I said, no, that's a mistake. We are praying to God. We are praying to God through the things that he created. Entonces le pregunté, le dije, mírenlos a ellos, están meditando. Esta gente que está meditando no conocía el Islam. Y han descubierto a Dios a través de su canto. Como no conocen las palabras del Corán, aprendieron a cantar a Dios. So I said to him, look at them that are meditating. They don't know Islam. They don't know the words of Islam. So they are meditating and singing because they don't know the words. So they sing to God instead of praying. Y entonces le digo, y tú sí sabes las palabras de Dios. Entonces, que tú estés aquí rezando el Corán nos ayuda a entender esa otra parte de Dios. So he said, so I said to him that you are here knowing the words of God, knowing the Quran. Allow us to hear the words of the Quran. So what you are doing here is helping us to also understand this other way to communicate with God. Porque si Dios es amor, entonces, ¿crees que las va a perdonar a ellas que están tratando de rezar con él sin saber el Islam? Y me dijo que sí. Claro. So I asked him, do you think that God, if he is love, would forgive these women that are meditating here, trying to communicate with him, because they don't know the words in Islam? And he, of course, said, yes, sure. Entonces le digo, entonces, lo que me queda de decirte es gracias por estar rezando el Corán mientras nosotros estamos cantando. Le digo, a veces lo único que nos separa es no hablar. So I said to him, so thank you for what you are doing
for praying the Quran while we are meditating, because what we are what we are doing, what you are doing here, is helping us, and we are communicating all with God. Entonces, al final nos dimos la mano, él me agradeció a mí por lo que estábamos haciendo y yo le agradecí a él por lo que estaba haciendo. Y se fue con una sonrisa, por suerte. So we shake hands and he thanked me for what we were doing and I thank him for what he was doing. And I said, sometimes we have these problems because we don't speak to each other. Pero básicamente estamos haciendo lo mismo. But basically we are doing the same. Y le agradecí por haberme enseñado tanto sobre el Corán, cosas que no sabía. And I thank him because he taught me about a lot of things of the Quran that I didn't know. And he left with a smile, so it was good. Y eso, relacionado a lo que pasó ayer, la conversación de hoy me hizo sentir la plenitud. Me recordó la plenitud. So related to what happened yesterday and what happened today with this conversation is what I felt like plenitude. La sensación de plenitud es algo que se siente en el interior cuando, en lugar de llenarme de cosas de afuera y de creencias, lo que logro es compartir, respetar desde el corazón. So plenitude is this feeling that we have not when we fill ourselves with so many things from the outside until we just believe in our own vision, but when we open to receive and to share from the heart what we simply are. Nosotros tenemos dos conceptos de la plenitud. Uno que es sentirse lleno y otra que es sentirse pleno. Sentirse lleno es cuando nos hemos llenado de tantas cosas externas que no podemos sentir con lo interior, con lo profundo del ser, con uno mismo. So we have two visions about plenitude. One is to be full, and the other one is to be plenty. To be full basically is when you just receive things from the outside and just eat all the things from the outside without any space to change your own perception, to change your own self.
Y cuando uno vive desde la plenitud, se da cuenta de que el mayor pleno es el vacío. ¿Sí? Es el darse cuenta de que al estar en vacío, tengo lugar para todo. And to be plenty is the opposite. Instead of just filling up yourself with stuff from the outside, you just fill the void. And when you fill the void within, you have the space for everything. Y deja. Y ahí lo que buscamos como plenitud deja de ser limitante y empieza a ser expansivo. And it's in that moment when what we feel inside, stop limiting us and becomes to be expansive. Solemos considerar que estar plenos, estar llenos, es sentirnos bien, porque lo que solemos hacer es buscar llenar espacios vacíos, sentirnos seguros, acumular cosas para poder seguir sobreviviendo. The reason why we perceive plenitude with being full is because in our body, what we are trying to do is to fill ourselves with things to fill up the gaps that we have inside. Because we feel insecure, because we don't want to die. So we want to have things to feel full. Como cuando el cuerpo tiene miedo de morir y entonces pide comer. Entonces, ¿qué solemos decir? Estómago lleno, corazón contento, ¿no? Solemos decir eso. So, some of us used to say that when you have a plenty stomach, you have a happy heart. Y este concepto de que llenar el estómago nos hace sentir felices es un concepto no solamente físico, es un concepto cultural. And this sentence of filling up the stomach in order to feel happy is not only something physical, it's something cultural. Por eso cuando estamos en la búsqueda espiritual, también buscamos llenarnos de cosas que están afuera. Llenarnos de información, de conceptos, de expectativas. This is why when we start the path of spirituality, we also begin to try to eat and to fill up ourselves with concepts, expectations, ideas.
Y está bien, no está mal eso, porque es un proceso de conocimiento, es un proceso de asimilación. Lo que está mal es creer que es la única forma, de que lo que estoy comiendo es la única forma. And it's not bad when you do this, because it's a way in which you can assimilate information. What is really bad is when we do this, believing that this is the only way. Es así como aparece un dogma. This is how a dogma appears. Por eso, no hay que comer hasta llenar el estómago. Siempre hay que dejar un espacio vacío para sentirse bien. So this is why we should not fill up our stomachs. We should always eat, leaving an empty space, so we can feel more light. Porque ese espacio vacío es el que nos hace flexibles, el que nos da energía, el que nos permite abrirnos a otras cosas. Because this empty space is the one that allows you to fill with much more energy, to open to new things, to be more flexible. Por esto mismo, el ayuno es la forma de purificar la mente. This is why fasting is the way to purify the mind. Estómago lleno, corazón contento. Estómago vacío, mente libre. Full stomach, happy heart. Empty stomach, free mind. Y esto pasa igual al revés. Mente vacía, corazón y cuerpo contentos. And this is exactly the same in the opposite. Empty mind, happy heart, and happy body. Y en la sociedad que hemos construido, tenemos terror a tener la mente en blanco, a no tener creencias. And the society that we have designed for us, we are scared to an empty mind. We are scared to not having any belief. Y no significa no tener nada en la cabeza. Significa tener la mente vacía. Es muy diferente. La mente vacía
No es una mente que no tiene nada. La mente vacía es una mente abierta a todo. And we have to know that an empty mind is not a mind that doesn't have anything inside. An empty mind is the one that is open to everything. Por eso, si yo me pongo, si yo en la pirámide me hubiera cerrado al Islam y me hubiera puesto en defensor de, no, pero todos somos Dios, ¿qué hubiera pasado? So, this is why, imagine if instead of opening myself to the Islam today, I would have been just defending my position of no, we are all God. What would happen? Y esto aplicado a toda nuestra vida, cuando nos encontramos con tantas visiones diferentes. And this is what happened throughout all our lives, when we find ourselves with different visions and dimensions. Por eso recordemos, plenitud, plenitud. No es llenarse de una idea del yo. Plenitud es abrirse al yo soy. So remember, plenitude is not to fill up yourself with many ideas of the I, the me. Plenitude is the ability to be open to who am I, who I am. La plenitud solo se siente desde el vacío, porque el vacío contiene todo. The plenitude can be only felt, can be only be felt from the void, because the void holds the everything. Vamos a la información del día de hoy, entonces. Let's go to the information for today. La vibración del día es vi, vi, the vibration for today is vi, la afirmación es yo soy el legado del corazón. The statement for today is I am the legacy of the heart. El código del día es el color rojo. En la más profunda vibración se manifiestan vibraciones muy bajas, entre las cuales el infrarrojo, vibración que emana toda existencia y que dará lugar a los visibles rojos cálidos, color del fuego y la chispa de la creación energética. Así, el rojo se relaciona al tetraedro, a la kundalini, a las bajas vibraciones de la luz, donde se mueven las sombras, lo oculto, lo sexual y vivacidad energética. The code for today is color red. Very low vibrations are expressed in the deepest vibration. Among them is the infrared,
a vibration that all that exists emanates, and that originates the warm visible reds, color of fire, and the spark of energetic creation. This way, red is related with the tetrahedron, with the kundalini, with the lower vibration of light, where the shadows, the hidden, the sexual and energetic vivacity move. Bueno, nos conectamos entonces. So, let's connect then. Sé que hay gente que me pregunta cuál es el mensaje que recibí del futuro. No lo voy a decir. Era para mí. Es mi futuro. There are some people that were asking, what was the message of the future that you received? Sorry, I'm not going to share it because it's my future. Bueno, ¿dónde está? Vamos a ellos. Let's go. Comenzamos a estirar, a relajar el cuerpo y a respirar profundo. We begin to take deep breath, to stretch the body. Thank you.
Inspiro profundo. Take a deep breath. Y reconozco que me encuentro en la cima de una montaña desértica, entre las nubes. I recognize that I find myself on the top of that desertic mountain between the clouds. A lo lejos, la sabana, los animales. Far away, below, the savanna and its animals. Le llevo en mi memoria, pues allí está mi origen. I take them in my memory, for there I find my origin. Pero ahora me alejo y comienzo mi camino por uno de los más duros desiertos. Observo el horizonte y la depresión del desierto. Desde lo alto de la montaña, and now I will begin a path through the deepest desert, the heaviest one. And I see this desert from the top of the mountain. En mi mano poseo el cristal, el mineral que recibí frente al gran león. In my hand, I hold the crystal that I received. A time ago, in front of the lion. Y esta vez, una nueva luz se acerca desde los cielos. En una máquina cuántica de luz, de geometría, que desciende, brillando como un fuego. Y su fuego enciende un pequeño árbol delante de mí. I see now from the sky a new light descending. This time is a quantum ship made with geometry, irradiating the light everywhere. And within, inside of it, it has a fire. And when it reaches the ground, it touches a tiny tree. Y el árbol se enciende en luz y fuego, un fuego que no quema,
and the tree and lights and a fire that doesn't burn. Inspiro profundo. Take a deep breath. Y recuerdo haberle preguntado quién eres. Y el fuego respondió: yo soy el que soy. I get closer to the fire, and I remember that I have asked, who are you? And the fire answered, I am who I am. Me acerco al fuego y le entrego el cristal, el cual se desintegra al tocarle, volviéndose luz, polvo. I give to this fire my crystal, and as I deliver it, I see how the fire turns the rock, the crystal, into dust and light as it shines. Y recuerdo que la luz, con su voz, me dice: ahora el cristal que brilla es tu corazón. And the light, with its voice, tells to me, reminded me, now the crystal that shines is your heart. Y me recuerda enciende el corazón, ve al corazón e irradia el latido. And it reminds me, go back to the heart and expand its beat. Inspiro profundo y desciendo por la montaña, recorriendo el desierto, atravesando un mar muerto. Siguiendo un pequeño río hasta encontrar un lugar de paz. So I go down the hill, running through the desert, crossing a dead sea, following the stream of a river, until I find a place of peace. Y allí, en el centro, sobre una roca, me esperan cuatro personas. And there, over a rock, find me four people.
that they are waiting for me. Me acerco a ellos y me invitan a ponerme en su centro. I get closer to them and they invite me to be in the center. Los cuatro me dicen al mismo tiempo: yo soy el Mesías. The four of them tell at the same time: I am the Messiah. Y reconozco en sus rostros los profetas de las más grandes religiones. And I recognize in their faces the main prophets of the four main religions. Entonces, con mi vibración, enciendo el latido de mi corazón y les entrego el legado del yo soy. So, with my vibration, I give to them the legacy of the I am from my heart. En tanto sigo pronunciando, siento mi corazón encenderse en todas direcciones con este fuego sagrado, iluminando a los cuatro profetas. As I keep pronouncing the vibration, I feel the fire of the I am enlightening from my heart, enlightening the four prophets. Y les recuerdo, and I remind them, yo soy el legado del corazón. I am the legacy of the heart. Yo soy el legado del corazón. I am the legacy of the heart. Yo soy el legado del corazón. I am the legacy of the heart. Yo soy amor. I am love. Yo soy vida.
I am life. Yo soy el camino. I am the path. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy la luz. I am the light. Yo soy el que soy. I am who I am. Yo te veo. I see you. 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 Yo veo. I see. Pues yo soy el que soy. For I am who I am. Inspiro profundo. Take a deep breath. Y lentamente, a su tiempo, vuelven aquí y ahora, abriendo sus ojos. And slowly, each one at its own time, come back here and now, opening your eyes.
Gracias a todos por estar ahí, aquí y ahora. Gracias por ser. Thank you, everybody, for being here and now. Thank you for being. Descansen y nos vemos mañana a la misma hora. Rest and see you tomorrow at the same time.